Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. Ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular, con caña dulce el melao, hierve en la paila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mira, se sabe gozar. En Cali mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, bajo aguantito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oída, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oída, mire, vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza, corrida de toros, de noche casetas sin hembras ni modo. Oída, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Si va usted a Panchito, la pasa bonito, si va al barrio obrero, we'll be right back.
amigos del canal CNC, ¿qué tal? Un saludo muy, pero muy especial. A esta hora les contamos que el último especial de feria, el último especial de CNC de feria, hemos querido venir a hacerlo aquí a un lugar de verdad emblemático, en donde en esta feria de Cali, miles de caleños disfrutaron de la salsa, que es algo que llevamos en la sangre, los que nacimos aquí en Santiago de Cali, y por eso el encuentro de melómanos y salsotecas es indudablemente el lugar escogido para hacer este último programa de la temporada 2015. Estamos de realmente contentos de poderles contar a ustedes hoy todo lo que pasó en la feria. Hoy tendremos un programa bien, pero bien especial, con el resumen de todo lo que hacen los caleños en la temporada de fin de año. La producción del canal CNC y todo el equipo periodístico los invitan para que empecemos a ver este programa tan especial, el programa de fin de año 2015. Pero a mi lado se encuentra hoy la bellísima Ana Bolena Cobo, que además les cuento, para la próxima temporada será otra de las profesionales que estará acompañándonos en los diferentes productos que tiene el canal CNC, como CNC Noticias, CNC Deportes y demás. Ana Bolena, muy buenas noches, un saludo muy especial de feria, de fin de año, aquí en CNC de feria. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? William, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes que a lo largo de toda esta transmisión de la Feria de Cali nos han ido acompañando con las diferentes actividades que se han venido desarrollando. Para mí es un placer, gracias por la bienvenida, hacer parte de este gran equipo de trabajo que es CNC Noticias, y por supuesto estoy complacida de haberlos acompañado en toda esta transmisión que hemos hecho. Como tú lo comentabas, nos encontramos en este momento en uno de los lugares más representativos de la Sultana del Valle, y es el 24º Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, uno de los eventos más importantes de esta 58ª Feria de Cali. Les llevamos diferentes actividades a sus casas que de pronto no se pudieron desplazar, que no pudieron ir por algún momento, pero ahí les llevamos todos los momentos que ocurrieron a lo largo de esta Feria de Cali. También les traemos un programa muy especial porque les vamos a mostrar todos esos agüeros, todos esos tips de fin de año que no se pueden perder y que son muy útiles para que usted acabe su fin de año como debe ser y arranque un buen 2016. Bueno, es que junto a Ana Bolena Mesa, junto a Lisset Romero, junto a John Jader Millán, Vladimir Largacha, don Fernando Caicedo, todos bajo la dirección de Paulina Arango, hemos preparado este gran especial de fin de año, a pocas horas de que se vaya este año 2015 y que llegue un nuevo año aquí a nuestra temporada en 2016 con el canal CNC. Pero queremos también agradecer muy especialmente hoy a OM, Orlando Marmolejo, que nos tiene esa pinta espectacular para feria, y además tuvimos durante toda la Feria de Cali, Ana Bolena, una ropa sencillamente increíble, el mejor sitio de venta, renta y venta de trajes para cualquier ocasión, es indudablemente Orlando Marmolejo, que tiene la sede en el sur y la sede del norte también, cerca a la pasarela en Cali. Con ese agradecimiento, exclusivas, ¿no? Sí, galas exclusivas, ropa de espectacular, exactamente, y también muy adecuadas para esta época del año. Bueno, entonces vamos a arrancar la programación de hoy en CNC de feria, invitándolos a ver este video muy especial. Ana, va sonando el reloj, las manecillas del reloj comienzan a hacer su conteo regresivo. Exactamente. Y nos indica, eso le gusta a usted bastante, nos indica de que el año viejo se va yendo y que llega un nuevo año. Y por eso, esta canción va de generación en generación. Esta canción definitivamente no pasa de moda. Todo el mundo la canta en sus hogares. Cuando ya faltan 5 minutos para las 12 para acabar su año, cuando ya te llega la nostalgia, te llegan los recuerdos. Definitivamente una canción muy apropiada para este fin de año. Pero esa de 5 para las 12 la vamos a dejar para el final. Ahora la voy a invitar para que, además, vamos a bailar también aquí porque estamos de fiesta. Esa es la Feria de Cali, ese es el fin de año. Y lo invito para que veamos, si ustedes, televidentes de CNC de feria, este éxito que tampoco va a pasar de moda. Se llama El Ausente, para todos aquellos hijos que no pueden estar en el fin de año al lado, sí, de su casa, que están lejos de sus hogares. Se llama El Ausente, es de Pastor López. Y lo disfrutamos, mi querida Ana Bolena y televidentes, aquí en CNC de feria. Thank you.
Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar, y aunque yo no esté para brindar, mi copeta siente rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando recién llanto se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar, y aunque yo no esté para brindar, mi copeta siempre a rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando ristillando se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Pedro Muriel. Ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Este 31 de diciembre es el evento más esperado del año, el gran madrugón del Templo de la Moda, desde las 2 de la mañana, toda la ropa al costo, costo. Su visión es la diferencia entre un problema y una oportunidad de desarrollo. Esta visión crea realidades para el Valle del Cauca y la región. Infivalle, a través de sus servicios financieros, fomenta las iniciativas públicas que generan progreso. Infivalle, comprometidos con el servicio al cliente. Uveimar Delgado, gobernador. Bien hecho. En Neiva usted cuenta con una oficina de Supersalud. Allí puede radicar sus peticiones, quejas y reclamos, informarse y consultar todo lo relacionado con sus derechos y servicios en salud. Supersalud, juntos construimos una mejor salud. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Gestionamos la construcción de la mega estación de policía. Mayor seguridad para Yumbo, mayor seguridad para el área metropolitana. Todo esto hecho en Yumbo, con el corazón. En la Alcaldía de Yumbo, marcamos la ruta del futuro. Orlando Marmolejo, la mejor tienda de venta y alquiler de trajes para toda ocasión elegante. En Orlando Marmolejo, somos exclusivos e innovadores. Por eso la gente más importante nos visita. Le ofrecemos la perfecta asesoría para sus vestidos de bodas, 15 años, grados, primeras comuniones y toda clase de eventos. Estamos estratégicamente ubicados en el norte y sur de Cali. Visítenos en nuestra página web www.orlandomarmolejo.com. En esta Navidad encuentra los mejores regalos que llegan en empaque pequeño. ¿Por qué? Porque por compras superiores a 70 mil o 30 mil pesos podrás participar en la rifa de un Renault Twizy, el primer vehículo eléctrico del país. ¿Cómo participar? Inserta tus facturas en los buzones que están en los puntos de información. Cosmocentro, el centro de la Navidad. Cosmocentro. La calle de la 58 Feria de Cali se cumplirá en la autopista suroriental con grupos y orquestas en 5 distintos géneros musicales. Consulta su programación en www.feriadecali.com.co y vívela del 25 al 30 de diciembre. ¡Alegría de Cali para el mundo!
Conocemos tus secretos. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo les desea una feliz Navidad. Logramos mejorar la capacidad competitiva de Jumbo desarrollando el plan especial de la zona industrial. Todo esto hecho en Jumbo con el corazón. En la alcaldía de Jumbo marcamos la ruta del futuro. Este 31 de diciembre es el evento más esperado del año, el gran madrugón del Templo de la Moda. Desde las 2 de la mañana, toda la ropa al costo. Muy bien, y con ese ambiente sensacional de la salsa en Cali, indudablemente en el encuentro de melómanos y coleccionistas, en el fin de año volvemos a este especial de CNC de Feria, con un invitado de lujo, Lisset, indudablemente, don Gary Domínguez, que fue el hombre gestor de que hoy en Cali se haga todo esto. Gary, bienvenido a CNC de Feria. ¿Y usted qué siente hoy cuando, después de tantos años, todo el esfuerzo suyo y lo que usted se pensó algún día, que mucha gente creía que era una locura, se está desarrollando ya hoy en el marco de la feria? Bienvenido, ¿qué tal? No, increíble, es un sueño hecho realidad, no solo para mí, no, miles de coleccionistas que queríamos tener un escenario de este nivel donde el disco sea el alma del evento, y hay que agradecer a Corfecal y sobre todo a la gerente Luz Adrián y su equipo de trabajo que creyó en nosotros y en estos sueños, y vamos muy bien. Bueno, televidentes de Canal CNC, seguimos aquí en CNC de Feria, y como ya lo vieron, estamos con el productor general de melómanos y coleccionistas. De nuevo le doy la bienvenida, Gary, y por supuesto, en una época en donde de pronto la salsa, al parecer, hubiese cogido otro rumbo respecto al tema de la salsa urbana, ¿qué nos puede decir usted? Porque este encuentro cada vez tiene más público. Conocíamos que era uno de los eventos más visitados en Feria de Cali. Sí, ese es el gran acierto y el tesoro que tiene la ciudad. Cada vez que viene una avalancha de moda, la gente piensa que porque no estamos en la radio o no están en las grandes discotecas, la salsa se atrinchera en los barrios, y es así como la salsoteca la mete muy fuerte y la mantienen hasta que pasa la avalancha y volvemos a surgir, y el termómetro lo da un evento de este nivel. A hoy, final de la feria, ¿qué podemos decirle a los caleños como balance general de todo lo que se ha vivido en cuanto a artistas y asistencia de público? No, muy bien, se cristalizó la idea de traer artistas como Trina Medina y Canelita juntas por primera vez, a Frankie Vázquez de Nueva York. El primer día nos impresionó mucho el trabajo vocal de ahí, Menú Viola, que va a seguir saliendo por ahí en la televisión, en la telenovela de Celia. Sí, sí, sí. Y el cierre pues con el viejo Raúl Marrero, que nos conmovió a pesar de su edad, el amor y el romanticismo que tiene. Impresionante, no podemos pedir más. Y unas tardes de paz y música, y ya vieron más de 10.000, 15.000 personas ahí tranquilos, hipnotizados con los vinilos que giran en los tornamesas. Y además de los instrumentos, Lisset, también quiero preguntarle a Gary Domínguez por la evolución que ha tenido el encuentro de melómanos, porque hoy ya vemos cómo aquí se hacen los lanzamientos literarios a nivel del mundo. Por ejemplo, el libro de Daniel Santos, el libro de Eddie Palmieri, eso le da mucha altura al encuentro, obviamente. Claro, y siempre había estado, de pronto nos habíamos demorado en involucrar al escritor en esa tarima, porque uno siente que hay menos escritores, se quedan en la academia, pero no, la mayoría de todos estos escritores de salsa han sido buenos rumberos, pasaron por una academia, pero al mismo tiempo conocen la calle, y ellos son capaces de manejar los dos escenarios, la academia, el conversatorio, pero cuando se suben a la tarima, demuestran que por qué escriben un libro como el de Eddie Palmieri, el de Daniel Santos, el libro de Tito Rodríguez, son buenos melómanos. Gary, ya que estamos a punto de tocar el 31 de diciembre y hablando como de todas esas cosas que la gente hace, ¿usted le apuesta a los cucos amarillos? Sí, no sé, yo más bien los cuadriculados.
Bueno, los boxer amarillo también puede ser, los boxer amarillos. Sí, hablamos de cuco en términos generales, ¿no? Para hombres y mujeres, es la lógica. Bueno, ahora vamos a ver una nota con nuestro compañero Vladimir Largacha, precisamente sobre este tema, sobre los interiores amarillos y cómo vive esta tradición la gente en Santiago de Cali, aquí en la feria número 58. Según cuenta la historia, el uso del color amarillo en las celebraciones del Año Nuevo está ligado al color del sol, un elemento que representa la eternidad y la energía vital de nuestro planeta. Por eso el momento de usar la prenda más íntima del closet, usar un calzón amarillo, se ha convertido en el icono para atraer la abundancia en todos los sentidos, la fecundidad, la pasión y sobre todo la energía vital para enfrentar un nuevo año en nuestras vidas. Estamos vendiendo los cucos amarillos para el 31, ¿no? Estamos en la promoción, pague 2, lleve 4. Entonces está muy buena la oferta. A las 12 de la noche los colocan, vea. A las 12 llega, pum, se quita los otros cucos y ponen los amarillos y pide un deseo. Los hay pequeños, grandes, con encajes o de algodón. Cual sea la preferencia, los caleños eligen el que más les guste y sigue el juego por una noche para sentirse listo y dispuesto para empezar el mejor año. Los cucos de la buena suerte para el 2016. Y sigo la tradición porque sí me ha ido bien en todos los años. De todas formas, no importa cómo se use, si al revés o al derecho, y dónde se adquiera, pero el calzón amarillo transmitirá las nuevas sensaciones y buenas noticias que se quieren para la vida. Y con esta riquísima música salsa que caracteriza la capital vallecaucana, los gracias a Vladimir, por supuesto, por ese reportaje de los cucos amarillos y esa y otras tradiciones estaremos viendo en este súper especial de CNC de Feria. Mi compañero Matanga está aquí, por supuesto, conmigo, William, y vamos a hablar de música porque especialmente Cali se caracteriza por la salsa. Vamos a ver ahora a continuación un video de la orquesta La Fuga. Se trata de... Claro, se llama La Plata, es uno de los éxitos que estaba candidatizado para ser éxito de feria del 2015. Lamentablemente pues no ganó porque solamente llega uno a hacer ese disco de la feria, pero hicieron un buen cover de aquel éxito que hiciera Diomedes Díaz, La Plata, de la orquesta La Fuga. Lo tenemos aquí en CNC de Feria para ustedes.
regresamos a CNC de Feria en este gran especial de fin de año, y como vamos a ir presentando uno por uno a los talentos del canal CNC, es un verdadero placer tener aquí al lado a uno de los hombres de las noticias de CNC. Hacer noticias es complicado, y seguir la fuente durante todo el año detrás de los candidatos, de las diferentes administraciones y demás, es complicado. Vladimir Largacha es el hombre de las noticias del canal CNC, y le voy a dar la bienvenida aquí, Vladimir, para que también nos cuente cómo ha disfrutado el tema de la Feria de Cali. El éxito, ya se nos acaba la feria, lamentablemente, pero cómo ha disfrutado el tema de feria. Bienvenido a CNC de Feria, ¿cómo vas? Gracias, William. Un saludo cordial para todos los televidentes. Disfrutando toda la feria del 25 con el Salsódromo, calle de la feria que empieza hoy, William, y otras importantes actividades que nos ha tenido, pues, de CNC de Feria, el reinado del turismo y diversas actividades. Pues muy contento ya de pertenecer a CNC Noticias, ahora con CNC de Feria, y pues disfrutando de la Feria de Cali. ¿A usted le gusta el chontaduro? Claro que sí. ¿Y el mango? También. ¿Y el biche? También. Bueno, entonces vamos en CNC de Feria a juntar todos esos ingredientes, ¿no? ¿Qué saldría de juntar chontaduro, mango y biche? Saldría algo explosivo, ¿no? Una cosa espectacular, y que además es de nuestro Pacífico colombiano. Por eso a esta hora invitamos a nuestra compañera Lisset Romero, que se encuentra hoy con Adriana Granobles, que es la intérprete de esa canción que se llama Chontaduro, Mango y Biche. Al lado de Vladimir, vamos a presentarles ese informe de Lisset Romero con Adriana Granobles aquí en CNC de Feria. Matanga, muchísimas gracias. Yo continúo aquí en Cali con todo este clima caluroso, y por supuesto, hablando de calor, trayéndoles mucha música y artistas vallecaucanos que hacen una buena representación de nuestra música, no solo aquí en Cali, en el Valle del Cauca, sino en el mundo entero. Y una de ellas es Adriana Granobles, quien después de dedicarse a la producción y a ser coach vocal, por supuesto, se encuentra ahora trayéndonos su más reciente sencillo, Chontaduro y Mango Biche. Adriana, bienvenida a CNC de Feria. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo, y soy la representante de la banda Proyecto Púrpura. Estamos ahora lanzando nuestro primer single que se llama Chontaduro y Mango Biche. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos en las redes sociales, por visitar nuestra página web. Ahí está también montada mucha información nuestra, www.proyectopúrpura.com, y escuchar nuestro CD en Spotify, en Deezer, pueden bajarlo también de iTunes si quieren. Muchas gracias. Adriana, como ustedes están escuchando, tiene un poquito acento paisa, pero no, Adriana es bien vallecaucana. Adriana, cuéntenos cómo ha sido esa trayectoria de trabajar con artistas como Peter Manjarrés, entre otros, siendo su productora, por supuesto. Mira, pues de Peter Manjarrés he sido su vocal coach, su entrenadora vocal. Estamos trabajando con él hace ratico. Vive muy ocupado con sus giras y todo, pero bueno, siempre llega a mi estudio. Yo tengo el estudio de grabación en Cali, hago producción musical también allá. Y después de toda esta trayectoria, decidí junto con varios amigos montar este proyecto y presentar estas canciones que tenía ahí en remojo. Los tenía en como un tesorito guardado, hablando de mis experiencias de amor y fusionándolas con ritmos como la salsa, el vallenato, la bachata, o sea que está bien tropical el cóctel que tenemos ahí en ese disco Chontaduro y Mango Biche. Esta canción, por supuesto, es muy representativa de lo que somos nosotros los vallecaucanos, y es del Pacífico. Cuéntanos cómo es o cómo ha sido para usted fusionar, por supuesto, estos ritmos con toda esta generación, digamos, reggaetonera que se nos vino. Pues mira, Lisset, precisamente nosotros hemos tomado algunos golpes. Por ejemplo, Mueve tu Cinturita, hay una base un poco mucho más urbana, y en Chontaduro Mango Biche también comienza con un golpe mucho más urbano, con unos loopsitos que pusimos ahí, pero sin desvirtuar lo que queremos hacer, que es una fusión de ritmos latinos y ritmos sobre todo de Colombia, de las costas atlántica y pacífica. Entonces, nuestra música es para bailar, pero también para escuchar, para disfrutar, con arreglos que han sido hechos con mucho amor. Y pues bueno, me imagino que cuando ya lo escuchen, algunos van a quedar como un poco sorprendidos, porque es una nueva propuesta con un sonido muy, muy fresco, que puede ser para cualquier tipo de generación.
Bueno, y aquí vinimos fue a musicalizar el ambiente porque estamos en feria número 58 de Santiago de Cali. Adriana, arranquemos con esa guitarra. Bueno, vamos a ofrecerles entonces un poquitico de chontaduro y mango biche con guitarra, no importa, dice. Cali es una mujer vestida de caña y miel, sus tardes besan mi piel y su brisa me llena de placer. Es tu gente tan bella, tan llena de fe, eres tesoro del valle y seguro que del mundo también. ¡Conmigo, Cali! Me enamoran tus montañas, Cali, me desvelas con tu salsa, Cali, armonizo siempre el alma, en tu clima sin igual quiero estar, Cali, chontaduro y mango biche, Cali, la tierra del moro, Cali, por tu vientre corre un río que embellece y alegra el corazón. Bueno, y de esta manera, chicos, yo me despido. Continúen ustedes con mucha más información y, por supuesto, disfrutando de esta Feria de Cali. Y regresamos a CNC de Feria. Importantes avances comerciales y seguimos acá, William. A propósito, el 31 de diciembre se aplica algo, se baña con algo, William. Uy, me la puso de difícil usted, pero uno no, ¿cómo no contagiarse, Vladimir, de tantas tendencias que tienen los caleños en el fin de año? Yo diría, además de agüeros, hacer rituales, ¿no? Para la buena suerte, baños. Me gusta el baño con champaña. Hay agüeros, sí. ¿No? Hay agüeros. Agüeros, claro. Precisamente salir con la maleta, tirarse las uvas. Pero ya veía, personas... ya veíamos la nota de los panties amarillos. Y me decía que una persona, ¿qué hacen? ¿Qué hacen algunas personas? Hay personas que lo colocan al revés. Claro, sí. Se le colocan la prenda, se colocan la prenda amarilla al revés. Sí. Con la buena suerte, los otras personas salen con la maleta, el mismo traje amarillo, el mismo cuco suerte que le llaman. Y como hay una cantidad de baños dulces, baños amargos se les llama, sí. El baño de champaña y demás, pues creo que nuestra compañera Ana Bolena, mi querido Vladimir, sí, se fue a hacer una nota especial. Sí, ella se internó dentro de la gente que compra las hierbas y también las personas que las venden, y vamos a ver a Ana Bolena qué nos dice sobre estos importantes baños. Baños amargos se lo dice, otras personas le dicen los baños dulces el 31 de diciembre. Bueno, y nos encontramos desde uno de los puntos de la ciudad donde están vendiendo hierbas, jabones y todo este tipo de cosas que la gente utiliza para el fin de año. Son rituales, digamos, espirituales que también utilizan para atraer la suerte, para atraer el dinero, para atraer el amor. Y doña Luz Marina nos va a contar lo que ella en este puesto le está vendiendo a las familias caleñas el día de hoy para que se preparen para el 31 de diciembre. Doña Luz Marina, cuéntenos, ¿qué está vendiendo y qué le recomienda a la gente? Bueno, buenas tardes. Pues aquí estamos vendiendo los baños amargos para limpiar, hacer limpiezas de las casas, los hogares, los negocios, y estamos vendiendo los baños dulces. Y para acompañar el baño amargo vendemos las esencias, como la tumba trabajo, la limpia cuerpos, si es para baños personales. Estamos vendiendo también el tumba combatiente, contra envidia, destrancadera, para destrancar. También vendemos las esencias dulces, como triunfo, abundancia, suerte rápida, prosperidad, lluvia de plata, lluvia de oro, jabones para complementar el baño. Y también vendemos la sal marina, la champaña. Vendemos la champaña también, los tarros, el sahumerio, el carbón, para todo, la espiga de la prosperidad y la abundancia. Doña Luz Marina, ¿qué le recomienda a la gente para que arranque un buen 2016? Hacerse una buena limpieza y un buen baño y después una buena loción para la prosperidad. ¿Cómo ha sido la acogida de la gente? Porque primero uno se le hace la limpieza, después se hace el baño de prosperidad y de ahí se unta una locioncita para complementar. ¿Cómo ha sido la acogida de la gente en estos días comprando esos rituales? Ah, muy buena. Ha sido muy buena. La gente tiene mucha fe y mucha
acogida a sus baños, porque pues es una tradición muy vieja. Bueno, ya lo saben, para comprar unos buenos rituales que les ayuden a comenzar un buen 2016 de la mejor manera, con suerte, trabajo, salud, mejor dicho, con todas las de la ley, les recomendamos para que vengan aquí al centro de la ciudad y ustedes puedan adquirir todo este tipo de productos. Definitivamente CNC Noticias está contagiado con la fiesta de la Navidad, la fiesta de fin de año, pero antes de terminar este año y de terminar todas estas actividades de la Feria de Cali, William, es importante hacer un balance general, un balance en cuanto a afluencia del público, porque en esta oportunidad la Feria de Cali tuvo mayor asistencia en cada uno de los eventos, y también resaltando que el encuentro de melómanos y coleccionistas fue uno de los que más hubo afluencia de público. Yo creo que Corfecali debe estar satisfecho por el balance general, porque en los desfiles que se presentaron, tanto el Cali Viejo como el desfile de la calle de la feria, fueron indudablemente ríos de personas que vinieron a Cali a disfrutarse, a gozarse la feria, y además por eso vinimos aquí al encuentro de melómanos, porque hemos visto que fue indudablemente el evento de la feria en donde la gente más disfrutó, más asistió. Hubo noches en donde tuvieron que evitar el ingreso de más asistentes porque no había espacio realmente para más gente aquí en Melómanos. Y además para los televidentes del canal CNC Ana Bolena, debe ser también ese momento de fin de año para hacer los balances de cómo le fue en ese 2015, ¿no? Por ejemplo, hacemos la evaluación de lo bueno, de lo malo, de lo que nos pasó. Lo bueno para seguir con ello, y lo malo para aprender y para mejorarlo en el próximo año, obviamente. Bueno, hubo mucha organización en la Feria de Cali, y hablando de gran afluencia del público, Corfecali hizo un pronóstico de que 1,5 millones de público visitante de otros lados, de muchas partes del mundo, en esta Feria de Cali se vio más participación en ese sentido. Lo bueno de rescatar, como lo decía, es la organización, la integración del público con cada uno de los artistas que se presentaron en las actividades, en el desfile de Cali Viejo, en las comparsas, en todo lo que tiene que ver con este marco de la Feria de Cali. Lo malo, lo que diría yo lo malo, es que la gente que podía comprar sus sitios para visualizar la Feria de Cali estaba bien ubicada, más bien la gente que no podía económicamente pagar un buen puesto, no podían ver nada exactamente, y eso tuvimos queja del público porque tenían que hacerse en lugares muy alejados. De pronto, eso para tener en cuenta para el próximo año en esta feria de Cali. Bueno, eso en cuanto al tema de balance de 2015, pero le voy a preguntar a Ana Bolena, a la hora de la cena del 31 de diciembre, Ana, la gente tiene diferentes experiencias a la hora de escoger el plato que va a tener en la mesa a las 12 en punto de la noche para cenar con la familia. Pollo relleno, pavo, ¿cuál es su preferencia? Porque ahora vamos a ver una nota muy especial con Lisset Romero sobre las comidas que se escogen a la hora del fin de año. Bueno, en torno a la cena que se realiza en fin de año, hay todo tipo de gustos, ¿no, William? Hay gente que prefiere preparar algo que lleva más tiempo, más exquisito, como un pavo, como un pollo relleno, y que prefieren hacerlo ellos mismos en casa. Pero también les presentamos alternativas que pueden ir a comprar un plato frío. Por ejemplo, yo soy de esas. Compro más bien un plato frío y una salsa que puede ser un buen acompañamiento y un buen vino. Bueno, entonces vamos a ver la nota, señores televidentes del canal CNC. Eso es CNC de Feria, y aquí está Lisset Romero con esa comida que preparan los caleños o que compran para el fin de año y la cena de Año Nuevo. Llega el 30 de diciembre y las familias caleñas comienzan a determinar cuál va a ser el platillo para la cena del 31 de diciembre y rematar el año con el estómago bien satisfecho. Razón por la cual CNC de Feria visitó Cervalle, desde donde la mercaderista Luz Mireya Monsalve les ofrece deliciosas opciones. Nosotros Cervalle manejamos carnes frías que ya vienen listas, o también tenemos productos que vienen adobados que son listos para meter en el horno. Tenemos la línea de carnes crudas, también ofrecemos el servicio del mallado porque hay personas que quieren preparar directamente en casa, ¿sí? Entonces tienen como la alternativa de escoger o crudo o producto ya terminado, como deseen.
Si lo que le preocupa es el dinero, en los siguientes puntos de la cadena encontrará novedosas alternativas. Estamos ubicados en 5 puntos aquí en Cali. Los invito para que vengan. Estamos en Alameda, bueno. Ciudad Jardín, Santa Mónica, varios puntos. Por ejemplo, tabla de carnes tenemos desde 36.700, que es la pequeña, hasta 92.500, que es la grande, sí, para 20, 25 personas. Y ya, por ejemplo, en cuanto a carnes frías, tenemos precios desde 10.500 libra hasta 23.450, que es el precio máximo por libra, que en realidad es un precio económico. Es importante resaltar que hoy, 30 de diciembre, Servalle tiene el 30% de descuento en algunos de sus productos. Aquí estamos en Salsa con la Feria de Cali, terminando el año 2015 al lado del equipo periodístico de CNC de Feria. Y Lizeth, pues es importante también hablar del tema político, porque termina el año, ya se nos vienen las posiciones, por ejemplo, de la gobernadora del Valle del Cauca, del alcalde de Cali, y también a esta hora en CNC de Feria hablamos un poquitico de la cosa política en este especial de fin de año. Así es, porque el año 2015, William y televidentes, estuvo muy movido políticamente, precisamente porque hubo elecciones a los cargos, a las corporaciones regionales, como ya tú lo decías, alcaldía, gobernación, asamblea y consejo, por supuesto. Y uno de esos balances que tuvimos la oportunidad de realizar en este cubrimiento especial de feria fue con el doctor Luis Alfredo Gómez, quien tuvo la oportunidad de dirigir la Secretaría de Bienestar Social, en donde vimos un desarrollo social en las comunas, sobre todo con lo que tiene que ver con el tema infantil. Fue, digamos, muy positivo el tema de los centros de asistencia para infantas. Así que vamos con nuestro compañero Vladimir Largacha, quien nos tiene toda la información acerca de este balance. Bien, regresamos a CNC de Feria al lado de todo el equipo periodístico del canal CNC para seguir de fiesta en este fin de año 2015, Lizeth, porque hay tendencias en la calle, uno se fija mucho en la feria, en los diferentes desfiles, hay gente con pelucas, sombreros, vestuario característico de la gente de Cali, bailarines de salsa. Así es, William y televidentes, no solo eso, en la Feria de Cali encontramos sombreros, zapatos que usted no ve durante todo el año y unos atuendos y maquillaje que usted de pronto no ve en otra época en Santiago de Cali. Uno de ellos es el invitado que vamos a tener a continuación y se trata de Teo Rumba, quien tiene un atuendo espectacular que ya van a ver ustedes, pero Teo va a entrar primero que todo con un baile, porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros los caleños. Entonces le damos la bienvenida aquí al set de CNC de Feria, Teo Rumba. ¿Quién no vio a Teo Rumba en los reality de la televisión colombiana? Teo, bienvenido a CNC de Feria hoy en el fin de año. ¿Y quién no lo hizo en la televisión? Nombre que la televisión le trajo grandes cosas. Bienvenido, ¿cómo va todo en la feria? No, todo chévere, todo elegante aquí, hermano, rumbeando, gozando, porque esto es lo mejor del planeta. Estamos en el vividor mejor del mundo, Cali. Tenemos que quererla, tenemos que respetarla, hablemos bien de Cali. Y estoy contento, me he gozado esta rumba como cada año aquí en el Encuentro de Melómanos. Estamos hablando de las pintas, ¿no? Usted tiene hoy, por ejemplo, don Javier Millán nos va a ayudar, tiene unos zapatos realmente espectaculares. ¿Ese zapato hace cuánto lo tiene? Cuéntanos. No, este, yo lo mando a hacer, ¿no? Tiene un año, la pinta. De bailarín fino, ¿no? Sí, no, bailarín no, bailador. Sí, es bailador. Okay. Yo no soy bailarín, soy bailador. Así se dice, ¿no? Ah, pues no lo hago muy bien, pero yo le casco a eso, yo le pego. A mí no vengan con cuento. Yo también lo hago bien. ¿Y característico con el negro? Ah, no, pues vos sabés que todo lo que me pongo me luce. Y me gusta mucho el negro y el rojo, porque soy hincha de América. ¿Cuál es la canción que más le gusta a Teo Rumba? No. Hay canciones muy lindas, pero mi cantante preferido es Ismael Rivera. Que la gente tenga eso y que se lo meta en la cabeza así de sencillo. De hecho, es un atuendo muy característico de Ismael.
Ese atuendo que usted tiene puesto es muy característico de este salsero que le dejó un gran legado a la música y que aquí en el Encuentro de Melómanos es muy solicitado cuando la gente va a comprar los long play o los CD. ¿Cuál es ese tema de Ismael Miranda que nunca puede faltar en la feria? De Ismael Rivera, perdón. Que nunca puede faltar en la feria de Cali. No. Todos los temas de ese gran cantante, ahí no tiene tema malo. Todos muy elegante. El que usted oiga, ese, él le gusta. Así pues, diga que no. Todo lo que cantó el hombre, todo fue muy, muy hermoso. Como estamos hablando, Lizeth, del tema de los looks de la feria, vamos a mandar la nota de Ana Bolena, pero antes, uno de los éxitos de Ismael Rivera, usted se lo va a bailar aquí, mi querido Teo Rumba, ¿le parece? ¿Quiere bailar? Sí, no, bueno. Es que yo iba a bailar, yo iba a gozar. Pero dígame, ¿cuál canción, pues, viejo Teo? Difícil, fácil. Bueno, difícil, fácil, buscamos uno de Ismael Rivera ahí. Difícil, fácil, de Ismael Rivera. Y don Julián Quiñones lo coloca ya en el máster, luego vemos la nota, Lizeth, ¿le parece? Así de Ana Bolena, y ahí pegamos la música, por el supuesto, baile, eso es Feria de Santiago de Cali y Teo Rumba con su baile. Y hágale. Muy bien, muy bien. Para esta temporada decembrina, el verse y sentirse bien significa un tema muy importante en la mujer. Por esta razón, centros de belleza estética como Estilo Europeo nos ofrece una alternativa diferente en la ciudad de Cali para lucir radiantes y hermosas en esta fiesta de fin de año. Nosotros ofrecemos todo en la parte de peluquería, maquillaje profesional, trabajamos con los productos MAC, son los mejores. Ofrecemos todo lo que es cortes, cepillados, planchados, crespos, ondas, para manos, para pies, acrílicas, depilación con hilo, tenemos cámaras bronceadoras, estética. En ese campo pues estamos súper completos. Por su parte, Joan Moncayo, maquillador profesional con su lema Menos es Más, nos compartió tips de belleza que serán de gran utilidad para darle el toque sofisticado y glamuroso en nuestro look. Manejamos las pieles nude, los labiales, que el rojo y el anacarado están pegando mucho para estas fiestas de fin de año. La onda, así como miran que le dice aquí Ana Bolena, que es súper grande, que es lo que más se está pegando en estos momentos, no tanto la parte en crespo, sino lo que es onda, que te puede servir para parte deportiva, casual o elegante. Paso a paso les mostramos la nueva tendencia que se impone en este fin de año, invitándolas a que no se pierdan la oportunidad de lucir más que bellas despidiendo el 2015 como se debe. Invitamos a todos los caleños para que nos visiten. Aquí en la peluquería tenemos un servicio súper completo, tenemos profesionales, también a nivel nacional, pues todos los turistas que llegan aquí en diciembre, los invitamos para que vengan a Estilo Europeo, piel canela que también es bronceado, y con mucho gusto los atenderemos. Deseándoles un próspero año nuevo, invitamos a las mujeres caleñas a que resalten su belleza natural y se consientan a cargo de manos expertas. Bueno, continuamos nosotros aquí gozándonos todo este evento de la Feria de Cali en
en su versión número 58 y como pueden ver está aquí todo el equipo de CNC de Feria del canal CNC William. No le hizo qué pasó, yo preguntaba, pero miren, la gente debe estar preguntándose ese personal tan amplio, pues es el equipo que queríamos mostrarle faltando pocas horas para que se vaya el 2015. Ese es el equipo que está siempre detrás de cámaras, tratando porque los productos del canal CNC salgan bien al aire. Don Fernando Caicedo, nuestro conductor elegido del canal CNC, don Vladimir Largacha. Quien siempre está presto para que todos ustedes puedan ver todo lo que pasa en Santiago de Cali, en sus barrios, en sus comunas y por supuesto en las instituciones públicas. También está Ana Bolena Cobo, que por supuesto ingresó al equipo de CNC Noticias y de CNC de Feria en este año precisamente 2015, y Vladimir Largacha, quien es nuestro periodista que está encargado más de temas políticos, pero que también lo ven en otros ámbitos, digamos, de información de nuestra ciudad. Don Fernando Caicedo es un hombre muy trabajador, trabaja 24, 25, 26, toda la feria el hombre está trabajando siempre fuertemente por el canal CNC. Queríamos decirle esto porque también voy a llamar para acá a don Johan Millán. Venga para acá, por acá nuestro camarógrafo estrella, ha estado siempre en la feria de Cali, John Jader, y lo voy a saludar. Le voy a preguntar algo, John Jader, bienvenido, es ese hombre encargado de estar siempre detrás de la cámara. John Jader, bienvenido a CNC de Feria. ¿Qué le deja el año 2015? Porque estamos hoy nostálgicos, ya pensando en las cosas buenas y malas. ¿Qué tenemos para decir en ese 2015? Bienvenido. Venga, muchas gracias. 2015 me dejó muchos aprendizajes. Crecí como persona, aprendí a apreciar a muchas personas que no estaban conmigo antes y ya. Bueno, muy bien. Es don John Jader Millán, el ídolo de Siloé, le dicen por allá en la Loma de Santiago de Cali. Y don Fernando Caicedo también lo voy a saludar aquí, usted va a saludar de aquí para allá. Así es. Porque a esta hora ya don Julián nos coloca ahí la pólvora y todo eso, porque estamos de fiesta. Despedimos el año 2015 aquí en CNC de Feria. Y don Fernando también tiene un mensaje muy especial para los televidentes del canal CNC. Buen año ese, don Fernando, ¿qué tal, cómo va todo? Muy buen año y feliz de estar trabajando con un equipo tan bueno. Lo importante es que haya salud, ¿no? Después conseguimos plata, no hay problema. No, por la plata no se preocupe, que plata no hay. Qué bueno. Y usted también tiene por ahí el otro lado de los otros invitados especiales que hacen parte del equipo de CNC, doña Lizeth Romero, aquí en CNC de Feria. Claro que sí, William, gracias a John por todo su trabajo, gracias por todo el apoyo que me brindó, es un muy buen compañero, un muy buen camarógrafo, es de esas personas, William, que uno tal vez no necesita estarle diciendo, mire, este es su trabajo. Y de una vez le doy paso a Ana Bolena Cobo, quien se integró a nuestro equipo hasta este 2015, bienvenida siempre Ana Bolena, no solo este fin de año, sino lo que nos resta en el canal CNC, porque usted va a ser parte de nuestro equipo a partir de 2016 también. Bueno, feliz, contenta por este gran equipo de trabajo, grandes personas, por Paulina Arango, nuestra directora, que ha sido una persona muy importante a lo largo de este aprendizaje en CNC. Feliz de acompañarlos a partir de este mes y por supuesto con grandes propósitos para el próximo año, y es ser mejor profesional cada día para brindarles a ustedes la mejor información. Y Vladimir ya está empezando a sonar el disco de Faltan 5 para las 12 y se está poniendo ya nostálgico. Mírenle los ojos. Vladimir ha estado con nosotros en todo este trajinar que ha sido 2015. Vladimir, usted que tuvo la oportunidad, digamos, de vivir más el tema político en CNC, ¿cuáles, digamos, esas reflexiones que le deja este 2015, no solo en el ámbito político, que también le va a tocar cubrir en 2016, sino su mensaje para todos los vallecaucanos? Gracias, Alice. Pues no, muy contento de integrar este gran grupo, esta gran familia, como usted mismo lo dice. Un saludo pues por Paulina, que me dio la oportunidad de estar acá con CNC Noticias. También a saludar a nuestro compañero Julián Quiñones, a Gerson, que también hacen parte de este equipo, que son las personas que le llevan al día a día todas las notas que nosotros hacemos a toda la comunidad vallecaucana, colombiana. Pues deja muchas enseñanzas, Liz. Esas enseñanzas, los gobiernos que se van, que solo gobernaron 3 años y medio, muchas experiencias. Esperamos con los nuevos gobernantes estar ahí con ustedes, todos televidentes, una mujer gobernadora que llega por primera vez a un departamento y un alcalde que no es político, que es empresario. Esperemos que pues hayan reflexiones, muchas experiencias y muchas noticias para esta ciudad, que se lo merece. Estamos viviendo una feria muy bonita, estamos viviendo
oportunidades de vida. La misma gente que no es de aquí lo dice, y esperamos que con estas nuevas personas pues Cali se fortalezca. Y un saludo pues a toda la familia de CNC, a cada familia de cada uno de nosotros. Bueno, y aquí también tenemos el saludo especial desde aquí, desde el remate de feria de Cali, el remate de año 2015, para nuestra gerente Paulina Arango y para todas las personas que hoy no están aquí en el máster, por ejemplo, a don Julián Quiñones, un abrazo fuerte también de fin de año, a Gerson Gómez. Exactamente, también nuestro editor, quien también se encarga de que todo eso que ustedes nos dicen a través de las cámaras salga muy bonito para que ustedes lo reciban muy bien allá en sus casas. También al gerente, por supuesto, de nuestro, digamos, cadena, que es doctor Mauricio Guzmán. Un saludo también para usted y para su familia, también a todo el equipo que ha estado pendiente de CNC desde Bogotá, que es la agencia que maneja nuestra parte publicitaria. También a todos ellos muchas gracias, a Paulina de corazón y personalmente gracias, de verdad muchas gracias por haberme dado la oportunidad de presentar noticias cuando la verdad no sabía mucho del tema. William, ha sido una experiencia de ir paso a paso este 2015 aprendiendo, y gracias a todos ustedes, porque de la mano de ustedes y con el apoyo de ustedes es que hemos logrado que Canal CNC y todo este equipo salga adelante y continuemos. Bueno, el relojito sigue su marcha, nos dice que se acaba el programa de CNC, que nos vamos por este año 2015. Todos mírenme para allá, por favor, porque se está acabando el programa de CNC de feria, de ustedes televidentes de CNC. Recuerden, el próximo año volveremos, ¿no? Desde enero tendremos ahora el primero de enero el tema político, el que estará muy pendiente. El cubrimiento especial de CNC Noticias en la posesión de la primera mujer gobernadora para el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y por supuesto el doctor y empresario mejor, Mauri Armitaz, como alcalde de la ciudad de Santiago de Cali. Les estaremos llevando todo el especial cubrimiento de estas dos posesiones, temas importantes y álgidos para comenzar bien el 2016. Bueno, ahí está sonando la pólvora, señores, compañeros, gracias, televidentes, muchas gracias por la sintonía durante ese año 2015. Y queremos decirle desde aquí, desde la gran familia del equipo periodístico de CNC, un feliz año para todos. Eso fue CNC de Feria. Chao, CNC de Feria. Felicidades para todos. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando.